PG México firmó un contrato en 2017 con Cambridge Analytica, es decir, esta firma británica que sabemos está involucrada con la filtración de los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, que esta información fue utilizada para persuadir el voto a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, evidentemente de Estados Unidos. Pero, ¿qué es y cómo opera PG? Esta es básicamente una app que uno descarga para Android y a usted le ofrece internet sin ningún costo para su teléfono inteligente, a cambio de que usted vea publicidad cuando tiene su teléfono bloqueado o mediante el llenado de pequeñas encuestas. Obviamente uno se tiene que registrar y suministrar algunos datos personales. Fue creado en 2014 por los hermanos Isaac y John Phillips, quienes son originarios de Colorado, Estados Unidos, aunque PG solo tiene operaciones en México y recientemente, para ser más exactos, en marzo de 2018 fue bloqueada completamente por el gobierno colombiano, ya que presuntamente se estaban involucrando en las elecciones que se van a celebrar para la presidencia en el próximo mes de mayo. Según un par de reportajes que se dieron a conocer en el Channel 4 del Reino Unido, se dio a conocer que los datos recopilados por PG se le compartieron a Cambridge Analytica, quien a su vez se dijo que trabajó hasta enero del año en curso con el PRI, algo que fue desmentido por el partido político. Por lo cual existe el temor de que lo que ocurrió en Estados Unidos se replique ahora en las elecciones presidenciales aquí en México. Cabe mencionar que tras este escándalo, PG rompió relaciones con Cambridge Analytica y además ellos señalaron que lo que habían rubricado en 2017 nunca inició operaciones. Aunque lo que sí se sabe es que en el pasado PG compartió o publicó algunas encuestas sobre los candidatos presidenciales de aquí del país. Así que es un tema que estaremos dándole mucho seguimiento. Para Informativo Nuevo León, Canal 28, se despide su amigo José Perales. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es @josé_perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.